Las Big Band o las grandes orquestas hacen parte de la historia de nuestra ciudad. Estas animaban algunos diciembres en lugares como el Hotel Nutibara y demás. Hoy nos vinimos a conocer una de ellas, el sueño del maestro. Natalia Metrio nos va a contar un poquito desde hace cuánto está esta orquesta. Natalia, bienvenida. Muchas gracias. La orquesta El Sueño del Maestro nace en 2016, pero previamente, desde 2015, tuvieron un proceso de formación porque con la excusa de una película documental en la que me acompañó el profesor Alejandro Koch, con él reunimos a los músicos que quedaban de esta época de las grandes orquestas, músicos que fueron parte de la Sonoluz, de la orquesta de Lucho Bermúdez, entre ellos Juancho Vargas, el maestro Frank Cortés y el maestro Álvaro Rojas, que es el director y el que aún continúa con la orquesta. Hasta 2016, que hicimos el primer concierto donde estos músicos cumplen el sueño de volver a los espacios de ciudad, de reconquistar la ciudad y también de tener un formato así de grande que les devolviera como la grandeza que siempre tuvieron en su corazón. Natalia, cuéntanos un poquito cómo se compone una Big Band. A ver, llamamos Big Band a todas las orquestas que tengan más de 10 integrantes. Puede haber muchas variaciones en la formación. A partir de 10 músicos se considera, en adelante se considera una Big Band, pero hay, digamos, un formato estándar. Esto viene más que todo desde los formatos de Big Band americanos que establecieron como un modelo. Y entonces ese modelo, esa estructura, está formada por 5 saxofones, 4 trombones, 4 trompetas y una sección completa de ritmo y percusión. Entonces piano, bajo, batería, congas y ya de acuerdo a la música que se haga variarán pues como algunos elementos en la percusión. Natalia, contemos por qué esta música transporta tantas generaciones en el tiempo. Las personas que son jóvenes crecieron escuchando a los abuelos, a los papás, aprendieron de pronto a bailar con las tías. Entonces escuchar un porro, escuchar Lucho Bermúdez, escuchar Pacho Calán, es algo que le va a resultar familiar, entonces fácilmente coinciden en las fiestas familiares y coinciden en otros espacios. Natalia, hagámosle un llamado a los establecimientos, comerciantes y al propio gobierno que le apuesten a este tipo de agrupaciones. Cuéntele a todo el mundo de esto, cuéntele que aquí hay una Big Band, que incluso hay otras, está la Pascasi, está la Big Band de Medellín. Cada que se presenten, invite a la gente, vaya y con las organizaciones en su empresa, ahí es donde yo digo que entra esa participación. Puedes proponer que sea con una Big Band y va a ser una experiencia inolvidable y que además aporta a esa cultura que queremos construir en Medellín. El tiempo y los avances tecnológicos han simplificado muchas cosas, pero las Big Band, como el sueño del maestro, se resisten a desaparecer. Y ahí es donde juega un papel muy importante los comerciantes para que el patrimonio musical no desaparezca. Porque el consejo somos tú y yo.